Bien. Dios le bendiga a mis santos hermanos y amigos que se están conectando a esta transmisión en vivo. Y vamos a hablar acerca de la consejería bíblica. Si usted tiene o quiere enviarnos algún mensaje por alguna consejería que usted desee, le voy a dar un número de WhatsApp. Ese número de WhatsApp es solamente para el Ministerio de la Consejería, ya que yo tengo otro número privado, que ese es personal. Pero este número que le voy a dar, este número usted puede enviar su petición de consejería y le estaremos ayudando con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este número es el siguiente, es el 09-90-14-25-32. Este es el nuevo número de WhatsApp para consejería. Si usted tiene alguna petición o quiere pedirnos algún consejo, puede hacerlo a este número de WhatsApp, que es el 09-90-14-25-32, o puede escribirme a mi Facebook, al Messenger, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor. Bien, vamos a estar primero orando para poner todo esta consejería bíblica en la mano del Señor. Quiero decirle que esto no es una predicación, esto es consejería bíblica, ¿no es cierto? Así que vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, mira, Señor Dios mío, en este momento estamos transmitiendo al aire, Señor Dios Todopoderoso, y estamos llevando la consejería bíblica, Señor. Te estoy tomando dominio y control, dándome sabiduría y ciencia, Dios mío, para poder realizar tu labor, Dios mío, y poder dar una consejería guiada por el Espíritu Santo. Hazme apto para toda buena obra, Dios mío, que sea aconsejando con revelación, con visión, Dios mío, y conforme a tu palabra para la gloria de tu nombre. Toma dominio y toma control en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, primero quisiera darle unas recomendaciones. Y las recomendaciones que les quisiera dar es que en el momento que usted vaya a pedir consejería bíblica, no lo haga con personas que no tienen a Cristo. Regularmente esa persona que no tiene a Cristo tal vez le dé un consejo, pero regularmente ese consejo va a ser un consejo humano, un consejo personal, ya que esa persona no tiene a Cristo. Entonces la guía o el consejo que le dé no va a ser de parte del Señor, de parte de Dios, sino de esta persona que tal vez de buen corazón trata de darle este consejo. Y la otra recomendación es que tampoco pida consejos a personas que están apartadas del Señor. Porque esa persona, dice la Sagrada Escritura, que cuando uno se aparta del Señor, dice que 8 espíritus peores vienen. Entonces, esa persona no le va a poder dar una consejería bíblica. Le podrá dar un consejo, pero no le va a ayudar a que usted avance. Ya que las Sagradas Escrituras dicen que Dios quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, ese consejo que le va a dar no lo va a llevar de victoria en victoria, por el hecho de que la persona que está apartada no le va a guiar por el Espíritu Santo,
ni tampoco le va a hablar a la luz de la palabra. Antes le va a dar una palabra que no le va a ayudar. Por eso es muy importante que ustedes, ¿verdad?, sea guiado por la palabra del Señor. Bien. Y otra recomendación es que tampoco pida consejería a una persona que esté fría, que no esté buscando del Señor, que no esté sometido al Señor. Esa persona, cuando usted le pide la consejería, va después a decirle al resto de personas todo lo que usted le ha dicho o la consejería que le ha pedido, por el hecho de que está frío, no está sometido al Señor. Entonces no va a tener la guía adecuada y usted se va a desanimar, ¿no es cierto? La consejería, trate de pedirle a una persona primero que esté buscando del Señor, que esté sometida al Señor. Segundo, que sepa que esta persona no va a estar difamando, diciendo el consejo que usted le ha pedido. Porque una regla de ser consejero bíblico es que lo que te dicen o el consejo que te piden, nadie más debe saberlo. Solamente el Dios Todopoderoso, como hacía Moisés. Moisés escuchaba al pueblo después que vino Jetro y le enseñó, ¿no es cierto? Ya escuchaba a menos personas. Y en el momento que todas las personas que él les aconsejaba o los guiaba por medio de la palabra de Dios o la revelación del Señor, dice que Moisés después iba y ponía todo eso en las manos del Señor. Y él no se acordaba nunca más de eso. Entonces, regularmente, cuando usted pide una consejería a una persona que está fría, ¿no es cierto?, lo primero que va a hacer es va a comentar a todo lo que ha dicho. Y eso va a causar malestar en su vida espiritual, ¿no es cierto?, y se va a desanimar. Por eso, siempre que alguien le pida consejería, el consejero debe darle la respectiva consejería conforme a la revelación y la visión de Dios, porque acuérdense que esta no es una consejería humana, esta es una consejería espiritual, bíblica. Entonces le va a dar un consejo. Guiado por el Espíritu Santo del Señor. Por eso, ¿no es cierto?, que busque del Señor, que esté sometido al Señor, sea un hombre, una mujer prudente de labio, que tenga poquito de tiempo en el Señor, es recomendable, ¿no? Porque hay personas que tienen poco tiempo y también son guiados por el Espíritu Santo. Pero es recomendable pedirle consejo a una persona que tenga un poquito más de tiempo, es recomendable. Y la consejería es parte de la misma enseñanza, de las mismas escrituras, ya que usted ve que David tuvo consejeros y todos los siervos del Señor, hasta yo mismo he pedido consejo. Hay un siervo del Señor que siempre he ido a su casa, he ido de acá donde vivo, he ido a su casa y he conversado. Él me ha sabido escuchar y me ha sabido dar su respectivo consejo, y lo he escuchado y lo he puesto en práctica. Pero siempre que pido consejo ha sido sincero. Por eso es que usted debe buscar una persona que esté sometida al Señor. Porque cuando usted pide una consejería, usted no debe mentir. Porque la consejería que le dé no le va a ayudar, porque va a estar mintiendo. Usted, cuando pide una consejería, siempre sea honesto, sea sincero, para que la consejería sea eficaz, ¿no es cierto? Yo, cuando he tenido la oportunidad de pedir consejería, yo he pedido a un siervo, a dos siervos del Señor, he ido donde uno, le he conversado todo como es. Y de esta manera me han podido ayudar, sin engañarlo, sin mentir en el momento que estoy pidiendo el consejo. También hay otro siervo del Señor que me acuerdo que la última vez fui con mi esposa a pedirle un consejo, y con honestidad, y para qué, me ayudó bastante. Por eso el pedir consejo en sí no es malo, es bueno. Siempre hay que pedir apoyo. Acuérdese que Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros
estuvisteis conmigo en mis aflicciones, ¿no es cierto? Bien, entonces, con estas recomendaciones vamos a pasar a ver los consejos que están pidiendo las personas que me han escrito ya a WhatsApp y otras me han escrito a Messenger. Aquí tengo una de WhatsApp yo que dice así, dice una varona, dice, ya lo voy a leer aquí, dice pastor, tuve un sueño. Dice, el sueño era que yo iba por un camino y de pronto se me apareció una serpiente grande que me trataba de morder. Dice, y yo saltaba, pero lo que me sorprendía era que saltaba bien alto, como que volaba, y luego llegaba al piso y la serpiente no estaba y que yo seguía caminando. ¿Qué significa eso, pastor? Gracias. Ya, mi amada hermana, mire, este sueño, aún los sueños, hay que interpretarlos por medio de las Sagradas Escrituras. Esto también es recomendable, cuando usted tenga un sueño y usted ore a Dios y tal vez usted no puede interpretarlo, es recomendable que también usted se acerque a personas que tengan este don de interpretar sueños. Usted ve que esto no es de todo. Usted mire a Daniel, ¿no es cierto? Y mire a José. Para esto se necesita el don de ciencia y el de sabiduría. Bien, sierva del Señor, según el consejo que usted pide, y el sueño es que usted va por un camino. Primero, las Sagradas Escrituras enseñan que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, este sueño sería que usted está caminando en el Señor, ¿cierto? Y está siguiendo adelante. Y en ese momento que está caminando, dice que se le aparece una serpiente. Acuérdese que la serpiente es símbolo de engaño, la serpiente es símbolo de mentira. Entonces, y se le aparece esa serpiente que trata de morderlo. Entonces, más o menos el sueño, conforme las Sagradas Escrituras, iría así, que usted está caminando en el Señor, ¿no es cierto? Y el enemigo trata de meterle cizaña a usted, porque dice que trata de morderlo, trata de meterle cizaña, trata de confundirle. Esta cizaña puede ser doctrinalmente, que el enemigo trata de meterle, o puede ser que esté metiendo cizaña de un hermano, de un ministro, de un familiar, de lo que sea. Entonces, en el momento que usted salta, ¿no es cierto?, y dice que saltaba muy alto, como que estaba volando, esto significa que usted, cuando el enemigo lo ataca o trata de morder, significa que usted busca una salida. Y esta salida que usted busca es una salida espiritual, ¿no es cierto?, ya que el volar o el saltar alto regularmente es un símbolo de espiritualidad. Entonces parece que usted está caminando en los caminos del Señor, y cuando el enemigo trata de meterle cizaña, trata de confundirlo, usted lo que hace regularmente ha de ser orar, ayunar, congregarse, ¿no es cierto?, leer la Biblia, reprender todo espíritu inmundo que esté molestando. Por eso significa que salta alto,
Y luego dice, cuando usted llega al piso, dice que la serpiente no está. Eso significa que Dios le ha dado la victoria sobre esta aflicción de la serpiente, ¿no es cierto? Y que usted sigue caminando significa que usted sigue adelante en medio de las aflicciones, en medio de los ataques del enemigo. Usted sigue adelante con el Señor. Eso significa este sueño. Y le recomiendo que siga adelante con Cristo. Sagradas Escrituras dice que el enemigo venga como ríos, el Espíritu de Jehová alzará banderas de victoria. En este sueño, Dios le muestra que Dios le está respaldando, porque usted busca salida a sus problemas por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo del Señor. Y ahí está la victoria. Ahí está la victoria y ahí está el respaldo de parte del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que cada problema que nos venga, tratemos de salirlo en una forma espiritual, ¿no es cierto? Ya que las Sagradas Escrituras dicen, no me cansaré de decirlo, dice, no os ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Y juntamente con la tentación os dará la salida, dice más o menos el texto. Entonces este texto dice que siempre, siempre Dios nos va a dar salida a nuestro problema. Y lo bueno, como lo estuve diciendo el día miércoles, lo bueno es que Dios no solamente te da una salida al problema, sino que te da 3, 4, 5 salidas a un problema. Por eso, todo problema hay que arreglarlo en una forma espiritual. Así que adelante, hermana, con el Señor. Amén. Bien, voy a pedirle a Génesis que tiene escrito ahí, que sacó de Messenger unos consejos. Me piden ahí por Messenger. Ya, una hermana dice que quiere que la aconseje. Quiero que me aconseje y que me ayude, ya que tengo un hijo que no quiere acompañarme a los cultos en la iglesia. Dígame qué puedo hacer. Ah, ya, bien. Mire, ¿no es cierto? Si su hija, ¿es hija o hijo? Hijo, dice. Ya, mire, si su hijo, ¿qué edad tiene? ¿No dice la edad que tiene? No. Ya, mire, si su hijo es pequeño y no lo quiere acompañar a la iglesia, motívelo, ¿no es cierto? Motívelo, usted puede conversar con el pastor para que haga actividades con los niños, si es un niño, que haga actividades con los niños y de esta manera el niño esté motivado. O que haya un momento como de recreación para los niños, ¿no es cierto? O puede motivarlos usted personalmente diciéndole, vámonos a la iglesia, y a lo que salgamos a la iglesia, te voy a regalar algo, por decir, un sándwich, una cola. Muchas personas malinterpretan esto y dicen que es chantaje, dice, hacer esto. No. Casualmente voy a leerles lo que significa el chantaje y lo que es la motivación. Mire, ¿qué es el chantaje? El chantaje es la amenaza de difamación pública o daño semejante para obtener algún provecho pecuniario o material, o de alguien, u obligarlo a actuar de una determinada manera. El chantaje o extorsión, que es lo mismo, es un delito en ordenamiento jurídico en muchos países, ¿no es cierto? Entonces, el chantaje es una amenaza, es una difamación pública o daño semejante para obtener algún provecho.
Entonces, ese es el chantaje. El chantaje es cuando una persona amenaza a alguien, ¿no es cierto?, de difamación pública, le sabe algún secreto malo y lo chantajea diciendo, si no haces esto, saco a luz, si no me das esto, saco a luz esto que tienes escondido. Entonces, eso es un chantaje. Y regularmente el chantaje siempre, el beneficiado es el que está haciendo el chantaje, valga la redundancia. Él es el beneficiado. Entonces, por eso el chantaje es una extorsión y es un delito. Por eso cuando usted le dice a su hijo que a la salida le va a regalar algo, usted no lo está chantajeando. ¿Por qué no lo está chantajeando? Porque usted no va a sacar a luz algo escondido de su hijo. Usted no va a difamar públicamente ni hacerle daño a su hijo. Usted no lo amenaza, usted no está amenazando a su hijo al llevarlo a la iglesia. Usted lo que está haciendo es motivarlo, ¿no es cierto? Y en el chantaje, acuérdese que el beneficia, el único que se beneficia es aquel que hace el chantaje. Pero en este caso, al usted motivar a su hijo y decirle, por ejemplo, vamos mi hijo al culto, que a la salida te voy a dar, por ejemplo, un sándwich, por decirlo así. Usted está motivando a él, ¿no es cierto? Y además usted no está sacando ningún beneficio. El beneficio lo está sacando su hijo. O sea, lo que usted está haciendo no está chantajeando, está motivando. Por eso muchas personas confunden esto entre motivación y chantaje. Por eso, por medio de la Sagrada Escritura, vamos a ver lo que es motivación. La motivación es la acción de motivar a una persona. Una de las tareas del maestro es la motivación de los alumnos. ¿No es cierto? Eso significa motivación. También hay un segundo opinión, ¿no es cierto? Dice, cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. Entonces, la motivación es diferente que el chantaje. A lo que usted le dice a su hijo, vámonos al culto, y a la salida te vamos a dar un sándwich, qué sé yo. O sea, usted lo está motivando. Usted le está motivando a que vaya al culto. Y Cristo mismo nos enseña esto. Cristo a nosotros no nos chantajea. Pero usted sí ve que en todas las promesas que la Biblia habla de nuestro amado Jesucristo, en todas las promesas que Dios habla, Él siempre nos motiva, no nos chantajea. Y usted puede leer cualquier texto de la Biblia donde siempre va a encontrar motivación. Y la motivación de Cristo precisamente es para seguir adelante. Ya que el bien, de que si nosotros somos motivados a buscar al Señor, el bien no es para Cristo. El bien es para nosotros. Por eso que hay algunos ministros que utilizan la motivación para la iglesia. Y a veces dicen que es chantaje. Por ejemplo, un pastor una vez me estuvo conversando que estaba motivando a la iglesia, que decía que los que iban más temprano a los cultos, los que estaban temprano, iban a participar en la iglesia. Eso es una motivación. Eso no es un chantaje. ¿No es cierto? Porque el pastor no le está difamando nada, simplemente lo está motivando para que usted vaya más temprano, eso es todo. Entonces Jesucristo, en todas las Sagradas Escrituras, usted puede ver a Jesucristo haciendo lo mismo, motivando regularmente a nosotros, los hijos del Señor. Por ejemplo, dice este texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? O sea, nos manda Cristo, nos dice lo que debemos de hacer. Y ahí viene la motivación. ¿Y cuál es la motivación? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí viene la motivación. Y todas las cosas te serán añadidas. Entonces, en otras palabras, Dios te dice que si buscamos el reino del Señor, Dios nos va a suplir todo lo que hace falta, que nos está chantajeando Jesús. No, Jesús no nos está chantajeando. Jesús nos está motivando.
¿no es cierto? Por eso les dije la diferencia entre chantajear y motivar. Entonces usted ve las Sagradas Escrituras que Jesús siempre está motivando. Dice, hay dos, en el Antiguo Testamento dice, escogeos, ¿por qué camino queréis andar? ¿El camino de la vida o de la muerte? Y Dios dice, nos aconseja, dice, mejor de escoger el camino de la vida. Este es en el Antiguo Testamento. O sea, nos motiva, nos dice que hay un camino que nos lleva a la muerte espiritual y a la muerte en el infierno. Y hay otro camino que nos lleva a la vida eterna. Pero Él nos anima, dice, escoged el camino de la vida. En otras palabras nos dice que mejor elijamos el buscar al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿Jesús qué está haciendo ahí? Él no nos está chantajeando, Él nos está motivando. Entonces, la motivación es parte del Evangelio, ¿cierto? La motivación es parte del Evangelio y es algo necesario que se debe utilizar con los niños. En este caso, la hermana dice que su niño no quiere ir a la iglesia. Motívelo de esta manera. O también puede motivarlo de cualquier otra manera. Te voy a hacer, si vamos al culto, te voy a hacer la comida favorita. Al menos si usted habla con su pastor, le dice que lo motive para que haga, antes del culto, compre unos ositos, qué sé yo, los tenga por ahí, ponga una hermana, que se haga una especie de una actividad ahí brevemente con los otros niños, cosa que se va a motivar, y esto es bíblico. Ahora, si es un joven, ¿no es cierto?, es lo mismo, sino que la motivación ya cambia, porque el joven ya es diferente. Hablar con pastor para que haga actividad de jóvenes, o si no, conversar con una joven, un joven, para que en el momento de la salida del culto lo anime, le dé una palabra de aliento, le diga que siga viniendo. Y así mismo, darle motivación, así como Jesús le habló. O puede hacer lo que estoy haciendo ahorita, coger la palabra del Señor y decirle, mira, hijo, vámonos a la iglesia, porque las Sagradas Escrituras dicen, ¿no es cierto?, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Mira, hay vida eterna y hay bendición, y sucesivamente. Entonces, esta motivación va a ayudar, acordándose siempre que una cosa es motivar y otra cosa es chantajear, ¿no es cierto? Son dos cosas muy distintas. El cristiano no chantajea, el cristiano motiva. Por eso nosotros somos motivadores. Así que, sierva del Señor, espero que este consejo le haya ayudado en el nombre de Jesús. Amén. Hay otro, creo, Génesis. Sí, un hermano dice, no sé qué me pasa, pero todo el día ando con miedo, con gran miedo. No sé por qué, qué podría ser. Amén, hermano. Mire, regularmente, dice las Sagradas Escrituras, que el temor, ¿no es cierto?, que el amor echa fuera el temor. Regularmente, ese temor que usted tiene no es de parte de Dios, porque Dios no quiere que sus hijos anden con miedo o con temor. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Primero, debe amar a Dios. Dice las Sagradas Escrituras que el amor echa fuera el temor. O sea, ¿cómo puedes amar al Señor? Haciendo ejercicios espirituales, tales como la oración, son frutos de que demuestras que estás amando. El permanecer en la lectura diaria de la palabra, el orar, el tener comunión con los hermanos, ¿cierto? Y sobre todo cuando estés orando, decirle al Señor que te ponga paz en tu corazón, y puedes reprender ese temor,
o quitarlo de tu corazón. Acuérdese que en el libro de Jeremías dice las Sagradas Escrituras que Dios nos ha puesto para arrancar y nos ha puesto para plantar. Entonces, si ese temor está en su corazón, en el momento de la oración, usted arranque ese temor de su corazón, más o menos orando así. Mire, Padre, más o menos orando así, les pongo un ejemplo. Padre, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, por el guiado por el Espíritu Santo, Padre, arranco este miedo que tengo casi todo el día. Lo arranco de mi corazón y lo echo a lo profundo del mar. Estás arrancando, y ahora que arrancas de tu corazón el temor, tienes que plantar algo, porque si sacas algo de tu corazón, no puede quedar un vacío, ¿no es cierto? Si sacas algo, tienes que poner algo. Esto es el poner y el quitar. Si quitas algo de tu corazón, debes llenarlo con algo. Entonces, cuando oras, Señor, arranco de mi corazón todo miedo, todo temor en el nombre de Jesús, y lo echo a lo profundo del mar, y ahí comienzas a plantar. Planto paz en mi corazón, Dios mío. Confianza en el Dios Todopoderoso. Planto serenidad, templanza, los frutos del Espíritu Santo. Y lléname, Señor, pero quita este temor, ¿no es cierto? Porque el temor en sí, en exceso, como usted dice, que es casi todo el día que tiene ese temor, en exceso es malo. Pero el temor en sí, poco, es bueno. ¿Por qué el temor normal que tenemos, o poco, es bueno? Porque el temor normal, se podría decir así, te despierta. Por ejemplo, si tienes que dar una charla, por ejemplo, y sientes un pequeño temor, eso es normal. Ese temor te va a ayudar a mantener tus sentidos despiertos. Ese temor te va a ayudar, ¿no es cierto?, a saber lo que vas a hablar. Ese temor te va a mantener despierto, ¿no es cierto?, para tener prudencia en lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Ese temor regularmente es bueno. Por ejemplo, usted va por una calle, por ejemplo, y ve que esa calle está bien oscura y usted tiene temor. En sí, ese temor le ayuda a prevenir una desgracia, ¿no es cierto? Entonces usted dice, esta calle la veo como medio oscura, y comenzó a tener un cierto temor. Entonces, usted dice, bueno, me voy mejor por otro lado. O sea, le ayuda a prevenir regularmente alguna desgracia. Por eso, ese temor en sí, ese temor es sano. Es como un doctor, por ejemplo, cuando está operando y utiliza su bisturí, ¿no es cierto? Entonces, este doctor regularmente va a tener cierto temor porque puede cortar una arteria que no debía de cortar y puede irse en hemorragia el que está prácticamente siendo operado. Entonces, este temor hace que el doctor coja su bisturí y en el momento que está cortando, corte lo que está dañado, lo que no sirve. Por eso, el temor hasta cierto punto es bueno, pero ya si es en exceso, es malo, ¿no es cierto? Por eso el Señor siempre está exhortando y siempre está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Siempre dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No temas. Siempre Dios está preocupado que no tengamos temor. Porque el temor en sí te paraliza. El temor te bloquea. El temor te congela. El temor impide que puedas realizarte como una persona normal al 100%, ¿cierto? Porque si quieres hacer algo, tienes miedo y ya no lo haces, te paraliza. Por eso es que siempre debemos de quitar ese temor, porque no es de parte del Señor. Al Señor hay que tenerle temor, sí,
Pero el temor a Dios es un temor reverente, un temor de respeto, no de miedo. ¿No es cierto? Porque Dios no da miedo. Dios no es un cuco. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Así que hay que batallar, hay que combatir este temor en el nombre de Jesús. Y la manera de hacerlo precisamente es orando, arrancando, poniendo o leyendo las Sagradas Escrituras en el momento que Dios dio victoria a los siervos del Señor, como a Gedeón, a David. Puede recurrir a leer David y Goliat, ¿no es cierto? Ve cómo David tuvo confianza en Dios y todo el resto estaba con miedo. Eso, aún los hermanos de David, hasta el mismo rey Saúl, y ese temor los paralizó a ellos, ¿no es cierto? No se querían enfrentarse a Goliat. Entonces es recomendable leer estas historias bíblicas, verdaderas, originales. No son historias que no han existido, son historias bíblicas, reales. Por eso es recomendable que en el momento que tengas temor, lee estas historias, cómo Dios hizo grandes hazañas y milagros con los siervos del Señor. También puedes leer acerca de Moisés, ¿cierto? Cuando cruzó el Mar Rojo, que Faraón venía atrás. Mire cómo este siervo le pidió ayuda al Señor y no tuvo temor. Por eso ese temor o ese miedo no es de parte del Señor. Tiene que orar, tiene que reprender. Yo un día conocí a un varón que estaba en el Señor y que tenía miedo aún de ir tenía miedo de salir de su casa. Mire, y él riéndose decía, porque era una persona ya madura en la fe, me estaba conversando, y él decía, imagínese salir al centro, me daba pánico. Entonces regularmente él había combatido, y eso es que debemos de hacer, debemos de combatir el temor. El temor exagerado no es de Dios. El temor normal, ese temor sí es necesario, porque eso nos ayuda a sobrevivir en este mundo. Espero que le haya ayudado este consejo, mi amado hermano, siervo del Señor. Ya tenemos otro consejo de una hermana que dice, ayúdeme, pastor, yo soy nueva en el Señor y tengo unas visiones y revelaciones muy seguido. Cuando tengo las revelaciones no me da miedo. Antes tengo una paz, pero son seguidas las visiones. Amén. Bien, sierva del Señor. Esas revelaciones son de parte del Señor. Regularmente usted se preocupa porque es nueva en el Señor, ¿verdad? Pero no se preocupe. Antes usted dele gracias al Señor, ¿verdad? Que Dios trate con usted. Usted mire que ese privilegio de dar sueños, revelaciones o visiones lo tenían los siervos del Señor que regularmente estaban sometidos a Dios. Usted, unos que otras excepciones que Dios mostraba algo a personas, pero más Dios trataba con las personas que estaban sometidas al Señor, tales como Pablo, que tenía visiones, revelaciones, un varón macedonio, dice que lo llamaba para allá y él entendía que allá debía de ir a predicar la palabra del Señor. Cuando estaba en un naufragio, se le presentó un ángel para fortalecerlo y sucesivamente, ¿no es cierto? O sea, estas revelaciones, estas visiones nos ayudan, significa que esa es la guía del Dios Todopoderoso para hacer las cosas bien. Por eso le digo, todos los siervos del Señor tuvieron esta clase de revelaciones o de visión. Y precisamente los guiaba a lo que debía de hacer. Claro, dándole una correcta interpretación a estas revelaciones o a estas visiones. Por eso esas revelaciones y esas visiones ayudan. Claro que también a veces personas que no están sometidas al Señor también tienen esto, ¿no es cierto? Personas que a veces no están buscando al Señor, a veces o no son ni cristianos, Dios les da una revelación para llevar un mensaje a otra persona, pero son escasos estos,
escasos, como la mujer de Poncio Pilato, si no me equivoco, tuvo un sueño, dijo, deja, este hombre es inocente. Claro, regularmente son escasos estos. Sería más o menos como una estadística de un 95% son las revelaciones y las visiones para los que están buscando del Señor, y el 5% las revelaciones que regularmente personas que no son cristianas o no buscan del Señor o están apartadas, ¿no es cierto? Por eso estas revelaciones regularmente nos ayudan. ¿A qué nos ayudan? A entender al Señor, porque imagínese que usted esté pasando por una aflicción y usted no sabe por qué esa aflicción, porque las aflicciones vienen por causa del pecado, por causa de la prueba, o por causa de uno mismo tomar malas decisiones, ¿no es cierto? O el enemigo de pronto está atacando. Entonces, esta aflicción usted no la puede combatir si no conoce y no sabe la raíz de ese problema. Por ejemplo, si el problema es porque usted tomó una mala decisión, ¿no es cierto? Lo recomendable es que ahí usted no puede reprender a los demonios. Lo recomendable es que usted en ese momento rectifique la decisión que ha tomado y cambie de dirección, ¿no es cierto? Ahora, si usted ve que el problema es por medio de un espíritu que se ha levantado para tratar de destruirlo, lo está persiguiendo, entonces usted ya tiene una guía y sabe lo que debe hacer, o sea, sabe lo que debe reprender ese espíritu para de esta manera ser libertado de la aflicción y de la tribulación. Entonces ahí viene, ahí vienen las revelaciones y las visiones. Por eso dice las Sagradas Escrituras, dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos y a sus profetas, ¿no es cierto? Entonces, estas revelaciones te ayudan a entender a Dios. Estas revelaciones te ayudan a saber qué decisiones debes tomar. Estas revelaciones te ayudan a discernir, ¿no es cierto?, qué espíritu te está molestando o por qué te ha venido la aflicción o es una prueba. Entonces, estas visiones te ayudan a entender que Dios está pendiente de ti, ya que tenemos, acuérdense que tenemos un Dios que es personal. O sea, el Dios que nosotros tenemos nos atiende personalmente y nos cuida individualmente como persona. Por eso, dele gracias al Señor por esto y no se asuste y no tenga miedo, que esto es algo normal en la iglesia del Señor. Antes, asústese cuando no tenga esta clase de revelaciones ni visiones. ¿Y cómo puedo darle con toda seguridad o cómo puedo decirle con toda seguridad que esa revelación o esa visión es de parte del Señor? ¿Sabe cómo puedo decirle? Porque dice la Sagrada Escritura, por los frutos los conoceréis. Usted dice que cuando después que tiene esas revelaciones y esas visiones, dice que usted no tiene miedo. Antes está tranquilo, tranquila. Entonces significa que esas revelaciones y esas visiones son dadas por el Espíritu Santo del Señor. Acuérdese que el fruto del Espíritu Santo es gozo, es paz, es dominio propio, es templanza, es mansedumbre, ¿no es cierto? El gozo es fruto del Espíritu Santo. Entonces cuando usted tiene una revelación o una visión dada por el Espíritu Santo, entonces usted regularmente va a tener paz, va a tener gozo, va a tener alegría. Pero si es el enemigo que le pone una revelación, va a tener miedo, se va a confundir, se va a sentir mal, se va a sentir atribulada, confundida, se va a sentir turbada. Pero en este caso son muy seguidos y eso es bueno. Eso es bueno, significa que Dios los está guiando y usted está escuchando y atendiendo el mensaje que Dios le da por medio de los sueños y de las revelaciones. Por eso es que Dios le da muy seguido, porque usted hace caso de las revelaciones y visiones y usted se deja guiar por Dios. Por eso es que Dios le da este sueño y esta revelación y esta visión.
Así que estése tranquila, ¿no es cierto? Solamente trate de darle una buena interpretación a estas revelaciones o a estas visiones, ¿no es cierto? Le recomiendo que lea, le recomiendo que lea Ezequiel, donde este siervo es guiado por revelaciones y visiones, el profeta Ezequiel. También le recomiendo que lea José, ¿no es cierto? Y Daniel, porque ahí usted puede ver estos profetas, Ezequiel, el profeta mayor, cómo ha tenido sueños, revelaciones y cómo le da la correcta interpretación guiado por el Espíritu Santo. Entonces le recomiendo que lea esos libros y eso le va a ayudar a usted a mantenerse tranquila. Y eso es normal porque eso es lo que Dios quiere, que para que una iglesia sea viva. Por eso hay iglesias que no son vivas, porque no tienen esta clase de experiencia religiosa, ¿no es cierto? Por eso usted ve iglesias que regularmente parecen un club social. O sea, no hay espiritualidad, no hay respeto, no hay santidad, no hay... están alabando a Dios, por ejemplo, y están conversando como que fuera que estuvieran en el mol del sol, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando Dios trata de esta manera, sabe que Dios es real, que Dios está en medio de la alabanza, y comienzas a alabar y adorar al Señor de una forma extraordinaria. No importa que los otros no alaben, que los otros no adoren, o que los otros no, lo importante es que usted está adorando al Señor, porque usted sabe que Dios es real y usted lo ha experimentado por medio de los sueños y las revelaciones que Dios ha estado guiando. Dios siempre ha estado guiando a la iglesia y lo hace de esa manera. Espero que le haya ayudado este consejo. Ya tenemos otro consejo de un hermano. Dice: aconséjeme, dice, yo deseo orar, pero cuando me arrodillo me bloqueo y no sé cómo comenzar a orar. Y me desanimo y me he desanimado y he dejado de orar. ¿Cómo puedo hacer ahí? Aconséjeme. Mire, mi amado hermano, en el momento que usted va a orar y ve que se bloquea y no puede orar, haga otra cosa. O sea, si usted, por ejemplo, se está levantando de madrugada, no sé a qué hora usted se levanta a orar, y ve que no puede orar, estése tranquilo, arrodíllese y comience a cantar unos himnos para que ese bloqueo que el enemigo pone se desbloquee. Cántese unos himnos, una alabanza. Arrodíllese y cántese un himno, una alabanza. Y después lea las Sagradas Escrituras. Y en el momento que usted está cantando y está leyendo las Sagradas Escrituras, ya su fe va a crecer, porque acuérdese que la Sagrada Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, como usted ya está leyendo y escuchando la palabra del Señor, usted está cantando, que Dios habite en medio de la alabanza, y la alabanza tiene poder. Tiene poder porque la alabanza puede, acuérdese que derribó los muros de Jericó. El espíritu que atormentaba a Saúl se fue por medio de la alabanza de David. Entonces, en el momento que usted está haciendo eso, ya el Espíritu Santo lo va desbloqueando. Y cuando usted ya sienta una tranquilidad, sienta una paz, arrodíllese y ore, y va a orar. Y si al principio no puede orar, usted sea honesto con el Señor. Dígale: Dios mío, no puedo orar. Dígale: Señor, no puedo orar, ayúdame a orar. Y va a ver que usted ya, al estar diciendo así, va el Espíritu Santo a ser derramado sobre su vida. Y en ese momento que va a ser derramado sobre su vida, usted va a orar, si es posible, en lengua, si es bautizado en lengua. O
si no es bautizado en lengua, Dios puede bautizarlo ahí. Y acuérdese que dice la Sagrada Escritura que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Y además dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles e intercede, dice, por nosotros. Entonces el Espíritu Santo siempre está intercediendo por nosotros. Y en el momento que usted se arrodille a orar, y si no, tonto, no puede arrodillarse, ore parado, no se preocupe. Y si se cansa de orar parado, siéntese. Pero lo importante es que su corazón esté dispuesto delante del Señor. Y usted va a ver cómo esa oración, o sea, cómo esa oración va a comenzar a fluir. Y cuando usted se dé cuenta, ya no se va a querer levantar de orar. Así que no se desanime por esto, no se desmotive porque se bloquea. Utilice uno de estos métodos espirituales que nos da las Sagradas Escrituras, y de esta manera usted va a ver cómo va a fluir la oración, cómo va a avanzar en la oración. Y esto va a hacer que usted se siente bien en el momento que va a orar. Por eso la Biblia dice, no dejemos de orar. Oremos en todo tiempo alzando manos santas. Hay bendición en la oración. Así que mi amado hermano, siga orando. Bien, quiero darles nuevamente el número de WhatsApp para las personas que quieran pedirnos consejería, ¿no es cierto? El número es es el siguiente, el que le voy a dar ya, aquí ya está. Este número es solo para consejería. Este número es solo para consejería bíblica. Así que este número es el siguiente. Es el 09-90-14-25-32. Si tienes, si necesitas un consejo, escríbeme a este número. ¿No es cierto? Que yo el día lunes, que voy a estar nuevamente en esta transmisión en vivo de Consejería Bíblica, te voy a estar respondiendo como lo estoy haciendo acá, ¿no es cierto?, en una forma anónima. Ahora, si de pronto alguien quiere hacerlo, puede escribirnos a nuestro Messenger también en Facebook, ¿no es cierto? Así que puede escribirlo a este número 09-90-14-25-32. Los días que voy a estar llevando esta transmisión en vivo, hay otros consejos ahí que tengo que todavía darlos, pero a causa del tiempo no, porque voy a dar solamente una hora, nada más, una horita. Entonces, los días que voy a transmitir en vivo son los días lunes, los días miércoles y los días viernes, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Así que escríbame por Messenger o por WhatsApp, que con gustoso le ayudaré con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Amén. Con mucho gusto le estaré ayudando para la gloria del Señor. Este segmento no es predicación, no es ministración, simplemente es consejería bíblica. Aquí en este segmento estamos para darle consejos bíblicos. Así que oremos los unos por los otros y sigamos adelante. Gracias por los hermanos que se han conectado a esta transmisión en vivo. Dios les bendiga a cada hermano. Y voy a hacer... ¿No hay ninguna otra novedad, Génesis? No. Ya. Entonces voy a hacer una oración para despedirnos, ¿no es cierto? Dando gracias al Señor. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, mira, bendito Dios, Señor Dios mío, Padre, gracias, bendito Dios amado, por habernos permitido transmitir esta hora en vivo. Mira, Dios mío, a todas las personas que tienen aflicciones, tienen necesidades, Dios mío, no saben qué hacer. Yo te pido, Espíritu Santo, que la luz de tu palabra los sea guiando, los sea ayudando, Dios mío, para que puedan tomar decisiones como tú quieres que sea.
Tú quieres que tu pueblo camine de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que gracias, Señor, y bendice a todo tu pueblo. Acuérdate, mi amado hermana y mi amado hermano, no temas, dice el Espíritu Santo, que yo, Jehová, estoy con vosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Amén.